Hello, 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 good evening, can you hear me? Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Hola, hola. Sí. Hola, sí se la escucha. Okay, perfect, thank you, nice, welcome. Thank you for being on time and thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on, we are about to start. And let's wait for the rest of the participants. Probably they are, joining, están ingresando a esta sesión. Recordemos que siempre tratamos de iniciar en punto a la hora que corresponde. El mismo link es para cada una de las sesiones. Siempre usted va a ingresar a la plataforma de Zoom. Very nice. I see that we have full names in the app. That is nice. Todos estamos de momento con dos nombres, dos apellidos, si así los tienen, Sudui. That was the instruction, right? So fue la indicación que se dio el día de ayer, que debemos de tener ese cuidado de colocar nuestro nombre, pues como aparece en el DUI, por cuestiones de auditoría, por cuestiones de validación de asistencia. Bien, so welcome, this is the second day, right? So we are about to start. This is the second date of the module, right? The course. Okay. So thank you for your cameras, right? So I see that we have cameras. Remember that is mandatory, right, to keep your camera on. And if you have a problem or something with your camera, please let us know, right? Let us know in the chat. Let me know. Ahí usted me escribe en el chat, me dice si tuviese algún inconveniente. De lo contrario, pues usted debe de mantener su cámara encendida durante toda la sesión. So, this is the second day, and as I told you yesterday, we are going to pass the attendance, right? The attendance is la asistencia, right? The attendance will be. We are going to pass the attendance in twice, right? En dos ocasiones, al inicio de la sesión, al final de la sesión, se valida la asistencia para asegurar que usted ha estado presente en esta sesión, ¿ok? So, today we are going to start with the manual, right? So, yo se lo mandé el manual el día de ayer, no sé si lo lograron ver en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Igual todos estamos dentro del grupo de WhatsApp y creo que este día nos enviaron un mensaje de parte de staff de inglés corporativo recordándonos o más bien confirmando nuestro trabajo de plataforma. Por acá lo enviaron a las 5:23 de la tarde, dice. Buenas tardes, estimados estudiantes. Recuerden este día, conectarse puntualmente y la hora completa. Esto ya se mencionó el día de ayer, que usted se tiene que conectar puntual y permanecer dentro de la reunión. No se vale entrar a las 8 a decir presente y sa después salirse y venir 5 a las 9 a decir presente. Tiene que permanecer en la reunión. Conectarse con su nombre completo según DUI. Esto ya se había mencionado desde el día de ayer y de momento pues creo yo que todos estamos cumpliendo con este requisito. Y dice el enlace de la videoconferencia es el mismo que lo encuentre en el chat directo y la información del grupo. Acá en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí está el enlace, ahí está el, miren, ID, si usted lo quiere ingresar por medio del número. También nos enviaron una imagen, no sé si todos vieron, avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje. Esto lo mencioné el día de ayer, que nosotros vamos a ir trabajando semanalmente. No es al final que yo voy a ver si hago la plataforma, es a la semana. Y dijimos que el módulo de 16 sesiones está dividido en 4 semanas. Actualmente estamos en la semana 1 y en la semana 1 vamos a completar la sección 1 y 2 de la plataforma. Dice acá el avance esperado para cada semana. Recuerden que sus notas son tomadas los días jueves antes de la clase, así que debe de ir siempre al día con la plataforma, ¿ok? Entonces, esto
Ya se mencionó el día de ayer, aquí usted lo tiene para que lo tenga presente, cómo le van a estar evaluando su progreso semanal. Es decir, que para el jueves, aquí yo les había dicho jueves a la medianoche, pero acá dice antes de que empiece la clase, quiere decir que usted tiene hasta mañana prácticamente, porque ya el jueves esto va a ser revisado. Entonces, para completar la sección 1 y 2, y así sucesivamente le han enviado ahí semana 2, 3 y 4. Entonces, no sé si estamos bien con esta parte, con esta información. ¿Está claro o habrá alguna duda? ¿Habrá alguien que no haya ingresado a la plataforma, que tenga error? En teoría, las personas que me escribieron les contactaron según lo que me informaron, pero si no es así, este es el momento para que usted me indique si hubiese algún problema. Bien, so asumo que no hay ningún problema, todo está bien, todos tenemos acceso a la plataforma y pues estamos, right? So, we are going to start, okay? I'm going to turn off my camera just for a few minutes while I pass the attendance. Siempre me voy a desconectar un ratito ahí la cámara mientras paso aquí la asistencia. So, ya sabe, usted va a contestar. Present, right? If you are here. So me indica por favor si está presente Ana Margarita Soriano. Ana Margarita no está. Ana Ruth Lizama. Thank you, Miss. Then we have Antonio Oswaldo. Present. Okay. So, déjeme ver, today is Tuesday 29th. So, Antonio, so let's see, then we have Brenda Guadalupe. Brenda Guadalupe, no está. Carlos Ricardo. Nice. Daniel Alexander. Daniel Alexander no está. Flavio Emanuel. Present. Thank you, sir. Gabriela Alejandra. Present. Nice. German Alexander. Present. Nice. Guillermo Edgardo. Present. Nice, Guillermo. I see that you were not here yesterday, right? So, no sé si se conectó el día de ayer. Pero igual, valide en los videos la grabación del día de ayer para que usted esté al tanto de qué sucedió, ¿verdad? ¿Qué se tomó a bien? ¿Qué se mencionó el día 1? Jesús Antonio. Present. Nice, sir. Let's see, Jonathan Ulises. Jonathan. No está Jonathan Ulises. Then we have José Alexander. Present. Okay, sir, nice. José Guillermo. José Guillermo no está. Dios mío. Carla Elizabeth. Present. Nice, Carla. Kenia Briseida. Present. Thank you, Miss. Then we have Kevin Antonio. Kevin Antonio. No. Hoy ha sido el día de las faltas y eso se mencionó, right, que no hay que faltar. Let's see, Lindsay Indira. Present. Nice, Miss. María Stephanie. Present, teacher.
Nice. I'm Marie Stephanie. Then we have Mario Antonio. Present, Miss. Okay, Mario. Natalie Paola. Presente. Nice. Patricia Janet. Patricia Janet. No. Teacher, en el grupo, la señorita Tania Stephanie Rivera Landa Verde dice que tuvo problemas y Zoom la sacó. Ok, en eso está en el grupo de WhatsApp. Sí, y okay. Hay otro compañero también, pero él sí no puso el nombre. Ok, thank you, Miss. Appreciate it. So, ojalá que vuelva a ingresar. Vamos, ya voy a escribir en el chat. Solamente termino aquí la lista. Richard Joel. Present. Thank you, sir. Cindy Abigail. Cindy Abigail. No está. Tania Stephanie, creo que es la persona que están mencionando ahí, ya vamos a ver. Verónica Magali. Present. Nice, Verónica. Víctor Manuel. Víctor Manuel no está. Yamilet Chicas. Vilma Rubenia. Present. Nice. Yamilet Chicas, no, ¿verdad? Then we have Jocelyn Arasmi. Present. Okay, Jocelyn. Nice. So let me check right here. I have people in the chat. Brenda, Guadalupe, ya le coloqué su asistencia. Then we have Daniel Alexander Rivera. Vamos a ver. Gracias. Daniel Alexander Rivera, ya le colocamos ahí su asistencia. No sé si habrá ingresado alguien más que ya lo había mencionado y acaba de ingresar. Yamilet Chicas, acabo de ingresar. Yamilet Chicas, ok, vamos a verificar por acá. Yamilet, welcome. Igual usted creo que no se conectó el día de ayer, ¿verdad? Sí, trate no. De, trate de, perdón, de validar este, en el video que se ha grabado y se ha subido en la playlist, lo que se trató la clase para evitar ahí que no estemos enterados de la información. Todos los, acuérdese, todas las sesiones están siendo grabadas, entonces usted puede ir a su playlist y verificar la clase del día anterior. So, let's start. I'm going to be sharing the screen. Tania Rivera mencionó, como a mí me sacó la aplicación. Tania, deje verificar acá si le colocamos su asistencia. Tania Stephanie, sí, ya la había mencionado. Y vamos a ponerle en este momento, Tania, 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 su asistencia. Bien, igual al final vamos a validar, ¿verdad? Que todos estemos presentes para mayor seguridad. So, thank you, appreciate it. Ok, activemos nuestra cámara, por favor. Veo varios acá que no tienen, incluyendo Tania que acaba de ingresar. Germán Alexander, ahí está Tania, nice. Germán Alexander, no veo cámara, creo que es la única persona que no tiene. So then the rest, appreciate no that you are on camera. I'm sorry. No me ve. No sé quién está hablando en este instante, deje ver. No sé quién estaba mencionando ahí algo. Germán. Ah, yo creo que entonces usted está en dos dispositivos. Bueno, lo veo conectado. Ah, vale. Entonces, probablemente en uno lo tenía disabled y en el otro sí, pero ahí está Germán Alexander, ¿ok? Dos por falta de uno. Y se, pues si le falla uno, tiene el otro. Ok. Ok, ya. Yeah. Sí, eso es importante, fíjense, porque yo voy a estar compartiendo pantalla y si usted ve en el teléfono, a veces es como bien,
pequeña la pantalla y no se logra ver y usted va a estar ahí como forzando la vista. Lo ideal es que usted por lo menos tenga un monitor o algo ahí, que una pantalla que le permita ver mejor, ¿verdad? Para mayor comodidad de ustedes, right? So, thank you, German Alexander. Very nice. So, this is the manual. So, esto yo ya se lo mandé a usted. Todos lo tuvieron que haber visto ayer. Se compartió. Bien, so we are going to start, okay? So los que ya iniciaron la plataforma ya saben cómo hay que ir trabajando la plataforma. Ya dijimos que va a ser daily, right? Día a día. Yo no puedo decir, ay, la otra semana voy a ver si empiezo. No, ¿verdad? Ya para el jueves usted tiene que tener sección 1 y sección 2 completa. So let's start, okay? It's nice to meet you. It's the first unit that we have right here. And this is the names, right? It's nice to meet you. Como les dije el día de ayer, voy a ir haciendo una mezcla, okay? Vamos a ir poco a poco, más inglés que español, pero vamos a hacer una mezcla, okay? Today is the second day. No se me ponga preocupado, nervioso, tenso, sino que al contrario, vamos tratando de ir avanzando. Usted ha venido a clase de inglés, right? So you need to listen English. You need to be in contact with the language, okay? So yo no sé su nivel de inglés, si usted sabe pollito chicken y eso, ¿verdad? Como los colorcitos, los números, el abecedario, como lo más básico, ¿verdad? Pero acá dentro del módulo vamos a ir analizando, viendo poco a poco, pero sí necesito su atención, ¿verdad? Como se lo dije el día de ayer, busque un espacio en su casa o donde sea que usted esté, donde usted esté un poco cómodo y pueda prestar atención, tomar nota, algún apunte, algo que usted considere que sea relevante o que usted diga, esto no lo entiendo, esto no sé, anote y usted con mucho gusto me puede preguntar. So, it's nice to meet you. That is the name of the unit, right? Es un gusto conocerte. And we are going to start with a conversation that it's called I'm Jennifer Miller. Así se llama esta conversación. I'm Jennifer Miller. And this conversation is between Michael and Jennifer. Acá en la imagen usted puede ver a Michael y a Jennifer. Ellos dos están hablando. La voy a leer una vez yo. Y dice así. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Oiga, what's your last name again? It's Miller. Okay, so prácticamente acá ellos están como presentando, ¿verdad? Hola, mi nombre es Michael Ota, es el apellido, ¿verdad? Viene ella y le dice, oh, yo soy Jennifer Miller, mira, mucho gusto conocerte, Jennifer, mucho gusto conocerte también. Y bueno, Michael le dice, mira, disculpa, ¿verdad? I'm sorry. ¿Cuál dijiste que era tu apellido una vez más? Ah, Miller, okay. So that is the conversation about. So, I don't know if I would like to have volunteers, right? So usted tiene que participar de una o de otra manera. Recuerde que cuando usted le toque participar, usted activa su micrófono, hago mi participación, pongo en silencio nuevamente el micrófono para evitar ruidos, ¿verdad? Que puedan interferir en los demás. So, voy a ir así aleatoriamente seleccionando un par de ustedes para que me ayuden a leer, ¿ok? Vamos a leer esta pequeña conversación y luego vamos a hacer la nuestra, ¿right? Porque este es el ejemplo de ellos. Vamos a hacer el de nosotros, ¿right? So, let's see, Flavio Emanuel, you will be Michael, and Lindsay Indira, you will be Jennifer, ¿ok? So, traten de leerlo lo mejor que usted pueda. Inténtelo, por favor. Flavio Indira. Okay. Hi, my name is Flavio Alfaro. I am Jennifer Miller. ¿Ocuparíamos nuestro nombre o el de la conversación? It's okay. Continúe ahí. Está excelente, Flavio. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? I'm Miller.
It's Miller. Okay, very nice. Very good. Okay, very nice pronunciation. Let's see. Vamos a ver. Brenda Guadalupe, usted va a ser Jennifer. Guillermo Edgardo, usted va a ser Michael. Go ahead. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very nice. Okay, acá. What's your last name again? Again? Tendemos a ver el español ahí, ¿verdad? Again, pero no, this is again. Okay, ya vamos a ver más adelante la pronunciación de las... El abecedario, right? So this is a letter 8. Okay, in English, this is a letter 8. So what is your last name again? Okay, so let's see one more, one couple more. So Vilma Rubenia, you will be Jennifer. Vilma Rubenia, no sé si me está escuchando. Creo que no, porque no veo que escuche. Vilma Rubenia Campos Martínez. Ahí está, hoy sí. So, Vilma Rubenia, listen, pay attention, okay? So, Vilma, you are Jennifer. Y vamos a ver, Daniel Alexander, you will be Michael. So, go ahead, Daniel Alexander and Vilma Rubenia. Ahorita está en mute. Daniel, vea ahí, active su micrófono porque está en silencio. There sí, you go. Ahí está. Hi, my name is Michael Jota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, nice, thank you. I'm sorry, right? I'm sorry. No, sorry, ¿verdad? No voy a decir de sorrío. No, I'm sorry, right? I'm sorry. Okay. What's your last name again? What's your last name again? Okay. First name, it's primer nombre, right? Last name, el apellido. For example, my first name is Luz. My last name is Guzmán, right? So that this is first name and last names, okay? So now let's see if we can introduce ourselves, okay? So the idea is create the presentation, okay? But we are going to do it in groups, okay? Fíjese bien, usted va a hacer la presentación. Déjeme poner mute acá, que alguien tiene activo micrófono. Y... Patricia Barrera, solamente tiene un nombre y un apellido. Verifique, por favor, que ponga sus dos nombres, dos apellidos en la plataforma de Zoom, okay? So, what we are going to do right now, okay? Usted me va a hacer una presentación con un compañero, okay? Como el ejemplo, pero con los nombres de ustedes, con la única diferencia que... no vamos a hacer dos, porque si lo hacemos solamente entre dos, nos sale demasiadas parejas. Vamos a hacer unos pequeños grupos y en el grupo ustedes van a escribir su conversación. Puede que sea un grupo entre cinco, qué sé yo. Viene uno y empieza, hi, my name is fulanito de tal. Ok, nice to meet you, my name is... La, la, la. Y así, el otro le contesta, it's nice to meet you, fulanito, el otro, oh, nice to meet you too, ok, y viene el otro y le dice, hey, I'm sorry, what is your last name again, or preguntándole, right, al otro que participó diciendo su nombre, le dice, oh, it's Miller, oh, nice to meet you. La idea es que en el pequeño grupo que se va a formar, todos debemos de participar. No puede decir usted, ay, no, yo no digo nada. Todos. Aquí era una conversación entre dos. La que nosotros vamos a hacer es entre cinco, porque vamos a hacer equipitos de cinco. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Acá la plataforma de Zoom, ahora por ser la primera vez, tal vez nos tardemos un poquito, pero la verdad no es complicado. Yo de manera aleatoria hago los grupos. Yo le digo acá a Zoom, Zoom, divídeme la clase en siete grupos. Aleatoriamente, Zoom lo asocia usted en un grupo
random, es decir, que yo no le digo fulanito con menganito, no, aquí quien caiga como caiga, ¿ok? Entonces, cuando usted llegue al grupo, prácticamente usted no tiene que hacer nada, la plataforma de Zoom lo va a llevar a una salita donde va a estar usted con su grupito nada más, y cuando yo cancele el tiempo, que lo más que le voy a dar son 5 minutos para que usted se organice con el equipo, quién va a hablar primero, quién va a presentar, quién va a decir la primera presentación, quién continúa, quién termina la conversación, usted se organiza, tiene 5 minutos, es decir que cuando yo llegue a mi grupo donde voy a trabajar, no le tenga miedo o pena al compañero. A veces todos llegan y, uy, ¿qué me van a decir o con quién voy a trabajar? Y se nos va el tiempo. Si usted llega al grupo y usted, permítanme que alguien se le ha activado el micrófono. Tom. Y es el micrófono de Daniel Alexander. Y ya le puse mute, ¿ok? So, entonces, como le digo, cuando usted llegue al grupo, inmediatamente, buenas noches, compañeros, empecemos. Vaya, empiezo yo. Yo voy a decir, hi, my name is, y viene usted y me dice, hi, nice to meet you. Viene el otro y le dice, hey, nice to meet you too. Y así, en 5 minutos, yo lo voy a sacar de la reunión donde usted va a estar y lo voy a traer nuevamente al main room, que es acá donde estamos. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, solo dejarse llevar y dejarse traer, así de fácil. La plataforma va a hacer el proceso. No sé si estamos bien, si está clara la indicación. ¿Sabe usted lo que va a hacer cuando llegue a su grupo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, está bien, todo claro. Excelente, bien. Como le digo, no le tenga miedo o pena al compañero. Todos estamos aquí en la misma página, ¿ok? En el mismo nivel. Entonces, entre todos nos vamos a ayudar y no se vale decir, ay, no, yo no voy a decir nada. Todos tenemos que decir algo, aunque sea, hi, my name is fulanito. Todos tenemos que decir algo, ¿ok? So, let's do it right now. Voy a activar acá la opción de abrir los salones y voy a ir a visitarlos, espero a todos, pero... Si no, vamos a crear, deje ver, sí, 4 participantes ahí. Bien, entonces en este momento usted se va a mover a un salón. Hola, hola, Ana, Ruth y Tania. No sé si me logran escuchar. Debemos de aceptar la opción de movernos al grupo donde se nos ha asignado.
Ok, welcome back. Ya ven, rápido fueron allá donde los compañeros y ya regresaron. Ya ven lo que hace la technology, right? So, nice. Bien, fui a visitar por ahí dos grupitos y estaban ahí riéndose bien emocionados. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno que entre compañeros nos ayudemos y nos entendamos porque por ahí, como dijo alguien ahí, probablemente hay diferentes niveles aquí, ¿verdad? Alguien que ya domina un poquitito más y otro que va haciendo sus primeros pininos, pero lo importante es que nos apoyemos, ¿verdad? Right? Nos ayudemos. Espero que se acuerde con quién va, ¿verdad? Por bueno, yo puedo ver acá cómo creé los grupos, pero usted tiene que saber con quién estaba hablando en su sala de grupo pequeño. Por ejemplo, la sala 1 estaba Ana Ruth, Anthony, Flavio, Lindsay, Verónica y Jocelyn, ¿ok? So, prepárense, ustedes van a hacer la primera presentación, ¿verdad? Ya dijimos, aunque sea hola, algo yo debo de decir, ¿ok? So, le dejamos el micrófono entonces a la sala number one, so go ahead and do your presentation. Hi, my name is Lindsay Lobo. Hi, Verónica Martínez. Nice to meet you, Lindsay. Nice to meet you, Verónica. My name is Anthony Rios. Nice to meet you. Hi, my name is Flavio Alfaro. I'm sorry, Lindsay. Where did you last night again? It Lobo. Okay, hey, very good, very nice. Okay, vamos a poner aquí un aplauso. Okay, very good, very nice. Okay, so así vamos a ir. No tenga pena, no tenga miedo, que aquí todos vamos a tener que decir algo. Okay, so let's see. Room number two, we have Brenda Guadalupe, Carlos Ricardo, Daniel Alexander, Carla Elizabeth, Patricia Janet, and Richard Hoyle. So go ahead, please. Room number two. Hi, my name is Brenda Ramirez. I am Patrick Cerrillos. Nice to meet you. Mm-hmm. ¿Quién falta? Go ahead. Nice to meet you. Okay. Carla, sorry, Lisa. What's your last name again? Creo que se sentaron una porque faltó Nice to meet you. Uh-huh. ¿Quién más falta de este grupo? Richard Joel. Por ahí alguien quedó. Carlos Ricardo, creo que sí participó. Y Carla Elizabeth. So, remember, algo yo debo de decir, ok, estamos presentándonos. I am Luz Guzmán, ok, it's nice to meet you. El otro le responde, it's nice to meet you too, right? Como un gusto de conocerte también, ok. Y la única pregunta que hemos visto, hey, what is your last name again? Como la persona que se presentó dio nombre y apellido y le dice, hey, ¿cómo dijiste que era tu apellido? Viene y le recalca, oh, it's Guzmán, right? It's el apellido, el que sea, okay? So let's see, room number three. Room number three, we have Gabriela Alejandra, Guillermo Edgardo, Kenia Briseida, and Jamilet Chicas. So, go ahead. Hi, my name is Guillermo Rivera. Hi, I am Gabby Cuellar. Nice to meet you, Guillermo. Nice to meet you. My name is Kenia Torres. Uh-huh. Yamilet Chicas, creo que fue. Perdón, no se me escuchó cuando hablé, creo. Okay, go ahead. Dije, I am sorry, what's your name again? Go ahead, it's Rivera. It's Rivera, okay. So, last name. Apellido, diga todos, last name, ok, last name, first name, last name, primer nombre,
In Spanish, we have second name, right? En inglés, normalmente ellos tienen un nombre y un apellido. En español, nosotros tenemos dos nombres, right? Normalmente, casi todos dos nombres, dos apellidos. So, first name, second name, and last name. The question. Yeah, the question is, sorry, what is your last name again? Sorry, what is your last name again? Como podría repetir el apellido una vez más, right? Y al final ahí la persona le confirma, dije tal apellido, right? So, let's see, room number four. German Alexander, Jesús Antonio, José Alexander, María Stephanie, Mario Antonio, Narali Paola, and Vilma Rubenia. Go ahead. Hi, my name is Herman. Nice to meet you, Herman. Nice to meet you too. Hi, my name is Alexander Pacas. Hi, my name is Jesús Antonio Arteaga. Nice to meet you, Antonio Arteaga. Hi, everyone. My name is Mario Arteaga. Nice to meet you. Hi, Mario. My name is Natalie. I am sorry, Paola. What's your last name? Okay. Is Gonzalez. Okay. Okay. Very nice. Very good. Okay. So at least we all participate, right? So ahí vamos, okay? So si usted puede, escríbalo, okay? So we need to handle all the abilities in English, right? So en inglés tenemos cuatro habilidades. Usted tiene que ir puliendo todo, no solo speaking, no solo listen, no solo writing, tiene que llevar todo, reading, listening, speaking, writing, and grammar if it is possible, right? So one more time, first, okay, la pronunciación, mira, first name, y yo le digo a usted, hey, what is your first name? Le estoy preguntando cuál es su primer nombre, okay? What is your last name? Le vamos a anotar aquí en el chat las preguntitas, okay? What is your first name? Si yo le digo a usted, hey, what is your first name? Le estoy diciendo, hey, ¿cuál es tu primer nombre? Okay. Vengo, le puedo preguntar, what is your second? En español normalmente tenemos un segundo nombre. Si yo le digo a usted, hey, what is your second name? Viene usted, me dice, ah, my second name is... Laralazo, su nombre, right? Le puedo preguntar, what is your last name? ¿Verdad? Yo le digo, mire, ¿cuál es su apellido? Ah, my last name. Siempre yo voy a decir, my first name is, right? Vengo y digo un nombre. Mi primer apellido es, sería esa la respuesta, right? My second name is. ¿Verdad? Y vengo y digo mi segundo nombre. My last name is. Y vengo y digo mi apellido. ¿Ok? So, vamos a mirar nuevamente. Vamos a preguntarle a Jocelyn Arasmi. Tell me, Jocelyn, what is your second name? You are on mute. Jocelyn está en silencio. Sí, sí, dígame. What is your second name? ¿Qué significa en español o quiere que se lo diga en inglés? In English, okay? In English. Remember, aquí lo acabamos de poner en el chat, right? Si yo le digo, what is your second name? Usted me va a decir, my second name is, y me dice su segundo nombre, right? So, Jocelyn. My second is Arasmi. Okay, my second name. Okay, My second name is Arasmi. Perfect. Mario Antonio, what is your last name, Mario Antonio? My last name, Arteaga. My last name is Arteaga. No olvide el verbo to be, es muy importante, okay? Nice. Let's see. German, I don't know if you have a question. Go ahead. Second is igual que last.
No. O sea, es okay. Como el segundo nombre, segundo There apellido. You go. Ajá, o sea, si yo le digo first name, primer nombre. Second name, segundo nombre. Last name, okay, yeah. Apellido. Es apellido, uh-huh. Okay, ya. Yeah, There yeah. You go, thank you. Let's see, José Alexander. What is your first name, José Alexander? My first name is José. Perfect, very nice, okay. Let's see, Brenda Guadalupe, what is your last name? Está en mute, Brenda Guadalupe, no ha activado ahí su micrófono, verifique, ahí está, there you go. My last name is Ramírez. Nice, very good. Let's see, Richard Joel, what is your second name? My second name is Joel. Okay, very good. Jose Guillermo, what is your last name? Se fue José Guillermo. There you go. José Guillermo, what is your last name? Se fue José Guillermo, tuvo miedo. Ahí está, José Guillermo, no sé si me escucha. Sí, se escucha. Tuvimos bastante problemas, nos sacó de la aplicación hasta este momento, estamos pudiendo ingresar nuevamente. Ok, Víctor Manuel, ok, sí, veo que acaba de conectarse nuevamente, pero bueno, fíjense que esto es importante que usted lo sepa. Usted, la plataforma de Zoom necesita cierta cantidad de, ¿cómo se dice en el internet? Se me fue la palabra, banda ancha. Ok, para los que saben un poquito de tecnología de esto, o sea, usted para la aplicación de Zoom necesita un cierto ancho de banda, es decir, cierta estabilidad de internet. Sé que algunos están en su casa, creo que la mayoría, o en el trabajo, o donde sea, pero usted hable con su familia y dígale, miren, de 8 a 9 yo estoy en clase, evite estar viendo YouTube, evite estar descargando videos en ese momento, porque todas las personas conectadas obviamente van a hacer que su conexión sea un tanto inestable. Entonces, cuando pasa eso, a veces Zoom lo saca, lo desconecta o se queda como conectando, es porque la velocidad de su internet no alcanza, por decirle así, no alcanza a conectarle. O sea, como le digo, usted poco a poco se va a ir familiarizando con la plataforma, pero usted necesita tener buena conexión a internet. A veces usted me va a decir, mire, yo le escucho a usted como que es un robot, y le podemos preguntar a los demás y los demás van a decir, no, yo le escucho bien. Entonces el detalle puede ser su conexión. Por eso usted escucha mal o usted escucha cortado, es porque su internet está débil. Entonces usted quédese un poco cerca de donde está su router o de donde usted está agarrando el internet, ¿verdad? No se vaya hasta allá, 20 metros allá, lejos de la casa, porque su conexión va a ser inestable. Entonces, son cositas que usted va a ir aprendiendo. Entonces, si a usted Zoom lo saca por ABC motivo, no importa, usted vuelva a ingresar, vuelva a conectarse. Recuérdese que su asistencia va dependiendo de el tiempo que usted permanezca en esta reunión, que serían 60 minutos, right? So, that is a commercial, un pequeño paréntesis, right? So, para que usted sepa qué hacer y por qué puede darse algún problema, okay? So, let's see, Natalie Paola, tell us, what is your last name? Hello, my last name is Gonzalez. Gonzalez, very good. Now, practique la pregunta. What is your first name? What is your second name? What is your last name? Okay, so right now I'm going to choose one of you and then you are going to choose somebody else. Yo le voy a preguntar a una persona y después usted le va a preguntar a otro compañero. Especialmente a los que no les hemos preguntado, les vamos a preguntar. Let's see, Carla Elizabeth. So tell us, Carla Elizabeth, what is your second name? My second name is Elizabeth. It's Elizabeth, nice. Now, Elizabeth,
choose one of your classmates. Usted, Elizabeth, escoja uno de los compañeros, especialmente el que no ha participado, que no le hemos preguntado. Ve ahí, usted tiene que ver ahí en la pantalla la cámara de todos. Ve ahí quién le puede hacer la pregunta a usted, diga el nombre y hágale una de las tres preguntas. ¿Cuáles? What is your first name? What is your last name? And what is your second name? Una de las tres preguntas le va a hacer a un compañero. Carla Elizabeth, go ahead. Sería Víctor. Víctor, ok, go ahead with your question. What is your last name? Victor. Hi, my last name is Torres. Perfect. Okay, now Victor, the same story. Choose one of your classmates. Escoja usted a alguien más. Hi, Antonio Oswaldo. What is your last name? Antonio? Hi, Victor. My last name is Rios. Perfect. Now, Anthony, please choose one of your classmates y hágale otra pregunta. Hi, Lindsay. What is your second name? Hi, Osvaldo. My second name is Lobo. Indira, perdón. Okay, there you go. Second name. Now, choose one of your classmates. Lindsay? Hi, Gabriela. What is your last name? Hi, my last name is Gonzalez. Perfect. One more, Gabriela. Uno más. Hi, Herman. What is your first name? Herman? Hi, my first name, Herman. My first name is Herman. There you Herman. Go. Thank you, okay? Yo sé que todos quieren que les pregunten, ¿verdad? Así como a mí que me pregunten. Pero because of the time, so vamos a ir avanzando, okay? Porque el tiempo es corto. So we have right here these popular names and nicknames. So do you know what is a nickname? ¿Qué es esto de nickname? Es como un apodo. There you go. Apodo decimos en español, right? Un nombre que no es su nombre. En español, a los salvadoreños, un mal apodo, dice usted. Este le dicen cara de no sé qué, right? So ese es un nickname para nosotros. Pero in English, okay, or in American, North American, so este libro es norteamericano. So, la cultura que vamos a ver aquí es de Estados Unidos, porque este libro es de por allá. Entonces, acá el nickname en US means like the way that we call the people, right? So, por ejemplo, si la persona ya se llama Anthony, le dicen Tony. Aquí, ¿verdad? Le dicen, por ejemplo, Antonio le dicen Tony también, ¿verdad? O en español, a José le dicen Chepe. Un ejemplo, right? So, That is a nickname, right? Christopher, Chris, Joshua, Josh, Matthew, Matt. So these ones are for males. ¿Qué es males? Masculinos. Females, femeninos. So nickname, it's the way that we call you, right? So yo le digo, do you have a nickname? Usted me dice, sí, yo tengo un apodo, okay? So yes, I do. My nickname is... Juanito, un ejemplo, right? Así me dicen a mí, okay? So, these ones are the nicknames for females, right? Elizabeth as an example, it's Beth. Catherine, Kathy, right? Susan is Zoo. So, this is something that is about culture, right? So, vamos a ver mucho de cultura de Estados Unidos porque pues es el idioma de ellos, right? So, now we have these pronouns right here. My, your, his and her. Hay un video en la plataforma, no sé si ya lo vieron, con relación a esto, right? So yo digo, my name is, right? My, este es mío. My name is Luz, right? Usted ya se presentó, my name. Pero, ¿qué pasa cuando yo le pregunto, hey, what is
his name, ¿ok? His es el pronombre para un niño, un sexo masculino, ¿ok? Puede ser niño, puede ser un hombre, pero masculino, ¿ok? Yo digo, hey, what is his name? Y viene usted me dice, ah, his name is Michael. Luego viene la pregunta, what is her name, ¿ok? Her es para una ella. No me vaya a decirle a un niño, hey, what is her name, ¿verdad? No, es niño o hombre, his, ¿ok? Es una niña o una mujer, her, ¿ok? What is her name? Oh, her name is Nicole, ¿ok? So this is something that we are going to be working on, ¿ok? Let's see, hagamos el ejercicio, hagamos la práctica. Vengo y le pregunto a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Verónica Magali. Vengo yo y le pregunto a Verónica Magali. Verónica, what is your name? ¿Quieres repetirme? Solicité una pregunta. Esa sería... What is your name? El suyo. Your name. What is your name? Sería... What is your name? My name is Verónica. There you go. Ajá. My name is Verónica. Eso dice ella. Ok. Ahora vengo y le pregunto a Jesús Antonio. Jesús Antonio, what is her name? El de ella, no el suyo. What is her name? De la persona que acaba de hablar. Her name is... Verónica, si no me equivoco. There you go. Nice. Her name is Verónica. Me está diciendo el nombre de ella, ¿verdad? Her name is Verónica. Okay. Nice. Now let's see. Vamos a ver. Emmanuel, Flavio. So what is your name? Your. Okay. Your name. My name is Flavio. Perfect. Your name is Flavio. So now let's see. Kenya Briseida. What is his name? Kenia His Brice. Name is Flavio. Perfect, okay. So, estamos bien ahí, ¿verdad? No me vaya a confundir los pronouns. Un his, estamos diciendo que es para un él. Un her, estamos hablando que es para un ella, okay. So, we have the alphabet right here, okay. Because of the time, no lo vamos a lograr terminar de ver el alfabeto hoy. Pero probablemente usted me va a decir, ay, yo eso ya me lo puedo allá en el kinder, me acuerdo que... Me lo enseñaron allá, me acuerdo que me puedo el ABC, ahí le voy a cantar una canción mañana. Bueno, ustedes la van a cantar, okay? ¿Ok? And we are going to practice the alphabet, ¿ok? Por aquí vamos a empezar mañana. Más que leer el alfabeto es saber la pronunciación de verdad de las letras. Mañana vamos a hacer un spelling, ¿ok? ¿Qué es un spelling? Un deletrear. Mañana vamos a estar deletreando. Usted me va a deletrear lo que sea, su nombre, su apellido, cómo se dice X cosa, lo que le ponga, ¿ok? Usted va a practicar el abecedario, lo vamos a leer un par de veces y vamos a empezar a deletrear. Spell, el verbo spell quiere decir... deletrear. Aquí se lo voy a poner en el chat. Si yo le digo, hey, spell your name. Le estoy diciendo, deletree su nombre. Quiere decir que mañana cuando yo le diga, hey, fulanito, what is your second name? Usted me dice, oh, my second name is Rubenia. Ok, spell it, please, le voy a decir yo. Deletréelo y usted me va a decir, R-U-V-E-N-I-E. I'm sorry, I-8, right? Rubenia. Vengo yo y le pregunto, hey, what is your last name? Viene usted y me dice, Ríos. My last name is Ríos, okay? Spell it, deletrelo. R-I-O-R-O-S, right? Usted viene y lo deletrea. So, mañana sería eso, okay? So, I have just 2 more minutes and I need to validate the attendance, okay? Creo que hay algunas personas que no contestaron asistencia al inicio. Ana Margarita, no sé si está presente. Ana Margarita, ¿no está? Es Jonathan. En el grupo pusieron varias personas que no se podían conectar. Creo que fue un problema de la aplicación de Zoom. Okay. En el grupo de WhatsApp. Ya voy a revisar al final el grupo porque no tengo ahorita aquí la opción de verlo, pero
yo lo verifico. Solo nada más valídeme Jonathan Ulises si está presente. José Guillermo. Kevin Antonio. Patricia Janet. Patricia, ok. Patricia Janet. Cindy Abigail. Víctor Manuel. Presente. Ok, Víctor Manuel, ahí está su asistencia. Bueno, tenemos 5 absences, ok. Bueno, 5 personas al final voy a validar. Recuerde, es importante su conexión, ok. Acá su conexión es lo fundamental porque es el pase que usted va a tener al siguiente módulo con un mínimo de un 80%, ok. So time is over, son las en punto, necesito moverme igual al otro grupo que tengo de 9 a en delante y iniciamos puntual, terminamos puntual, ok. So tomorrow we have class, the same link, the same time, the same everything, mañana mismo link, mismo horario, mismo todo, ok. So thank you and see you tomorrow, ok. Bye bye, good night, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night.